Un saludo para todas las familias ipaquireñas, en especial a todos los deportistas de la Escuela de Formación de Gimnasia Artística. Espero todos estén muy bien, entrenando en casa, cuidándose mucho y compartiendo en familia. Siguiendo con los entrenamientos semanales, esta es nuestra sexta semana con entrenamientos virtuales. Entonces, les recomiendo seguir los entrenamientos para que cuando nos volvamos a ver, no estemos tan quedados y podamos seguir un entrenamiento normal como lo llevábamos diariamente. ¿Listo? Entonces, recuerden que en este video contiene 3 sesiones para 3 días a la semana. Entonces es importante que a la hora de realizar los entrenamientos, el deportista se tome una foto o un video verificando que sí está entrenando. ¿Listo? Entonces, comenzamos con nuestra primera sesión de esta semana. Damos inicio a nuestra primera sesión de esta semana. Recuerden que al inicio y finalizando el entrenamiento debemos lavarnos bien las manos con agua y jabón. Igualmente tener a mano hidratación apenas el deportista lo requiera. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esta sesión es estimular la condición de la coordinación física mediante ejercicios de fácil ejecución, pero que requieren de mucha concentración y mucha estimulación en general. ¿Listo? Entonces, comenzamos con nuestro calentamiento. Listo, entonces, comenzamos aquí, hacia los lados, el tronco, derecha, izquierda. Listo, cambiamos hacia los lados. Listo, llevamos los brazos alterno, uno arriba, uno abajo. Ahora los cruzamos. Cruzo, abro, cruzo, abro. Listo. Hacemos círculos con la cadera. Hacia el otro lado. Listo, llevamos las rodillas arriba. Recuerden estos ejercicios de 12 a 15 segundos. Listo, punta adelante. Punta al lado. Listo, abrimos aquí, sentadilla sumo, empujamos las rodillas hacia atrás. Listo, subimos, bajamos a tocar el piso. Vamos a la pierna derecha. Cambiamos pierna izquierda. Listo, llevamos talones atrás. Hacemos tijera. Tijera.
Ahora, estrellita. Listo, ahora aquí, hacia un lado y hacia el otro lado. Las manos adelante. Listo, en punta de pie, arriba y abajo. Listo, muy bien. Ahora pasamos a nuestra fase central. Listo, comenzamos con nuestra fase central. Para nuestra fase central vamos a necesitar un cuadrado dividido en dos. Listo, entonces lo pueden hacer con cinturones o con cinta negra o con corbatas, lo que tengan ahí en la casa. Listo, listo. Entonces el primer ejercicio que vamos a realizar es aquí. 1, 2, 3, pasamos al otro rectángulo, pasamos, 30 segundos. Muy bien. Manteniendo el ritmo, traten de no parar. 30 segundos. Muy bien. Listo. Cambiamos de ejercicio. Ahora acá. Tenemos acá. 30 segundos. Pasando la línea inferior. Apenas lleguen a los 15 segundos, cambiamos de pierna. Comenzamos con la izquierda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora venimos a caminar. Uno, uno, y cambiamos con la otra. Uno, un, dos, tres. Uno, un, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cambiamos con la otra. Con la otra. De a dos veces por cada pierna. 30 segundos. Listo, pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Entonces, una pierna acá y la otra acá, ¿listo? Mira, 30 segundos. La pierna derecha en el rectángulo izquierdo. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, listo. Cambiamos de ejercicio. Ahora, vamos a saltar. Pie junto a caer con la pierna contraria. Entonces acá, acá, acá. ¿Listo? Eso. Treinta segundos. Igual. Listo. Ahora cambiamos de ejercicio.
ahí dentro del cuadrado vamos a hacer skipping y vamos y nos devolvemos. Vamos y nos devolvemos. Hacia el lado, nos devolvemos. Eso. Vamos. Chan. 30 segundos. Listo, cambiamos de ejercicio. Igualmente, dentro de el cuadrado vamos a hacer skipping y esta pierna va a tocar la parte fuera del cuadrado. Le sacamos, chan, chan. Listo, otra vez. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, segundos igual. Listo, hemos terminado este circuito. Este circuito lo vamos a hacer 4 series por 30 segundos de cada ejercicio. ¿Listo? Entonces, si quieren, cada vez que terminen este circuito, devuelven el video y comienzan nuevamente 4 veces. ¿Listo? Listo, ya pasamos a la fase final. Entonces, para la fase final vamos a hacer un poquito de trabajo abdominal, lumbar y lateral, ¿listo? Y estiramiento al final. Entonces, comenzamos aquí, nos acostamos, hacemos postura, marcando punta de pie, rodillas extendidas, apretando el abdomen, traten de que la espalda no haga arco, no haya un espacio ahí. En la espalda totalmente, espalda abajo totalmente pegada al piso. Listo, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ahora vamos a hacer bicicletas. Desde acá, 15 segundos.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos a hacer laterales. Una mano en la cabeza y la otra estirada. 15 segundos por cada lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, ahora para terminar, vamos a hacer acá postura lateral en codo y aguantamos ahí 15 segundos. 10, 10. Listo, cambiamos por el otro lado. 15 segundos. 10. Listo, muy bien, ahora seguimos con el estiramiento. Entonces, una pierna adelante, la otra pierna atrás. Y vamos a acostarnos. 10 segundos. Listo. Cambiamos. Pierna adelante, pierna atrás y nos acostamos. 10. Ahora, una pierna estirada, cruzamos la otra, mano contraria, empujamos la rodilla. 10. Bien, cambiamos la otra. 10. Eso. Ahora vamos a hacer pinza abierta. Vamos a la pierna derecha. Listo, cambiamos con la otra pierna. 10. Listo, y bajamos al frente. 10. Listo, pinza cerrada. Listo, muy bien, nos ponemos de pie y vamos atrás, ahí a mantener el equilibrio. Listo, cambiamos con la otra pierna. Rodilla adelante. Cambio. Listo, hemos terminado nuestra sesión número 1. Listo, damos inicio a nuestra segunda sesión de entrenamiento para esta semana. El objetivo de esta sesión es estimular
la propiocepción general mediante ejercicios también que necesitan mucha concentración y mucha coordinación. Entonces, vamos con calentamiento. Comenzamos con el calentamiento. Eso, vamos a mover el cuello al tiempo. Listo, llevamos la cabeza hacia abajo, haciendo un balance con el cuerpo hacia los lados. Listo, bajamos a tocar el piso y subimos, bajamos, subimos. Listo, cambiamos acá, un brazo arriba, un brazo abajo. Listo, ahora subimos, tratamos de mirar hacia atrás. Vamos, tocamos la punta del pie. Subimos. Miramos atrás. Bajamos a tocar la punta del pie. Eso. Aquí, tobillos. Subimos y bajamos. Ahora acá. Talón, punta de pie, talón, punta de pie, talón, punta de pie. Y esto vamos a hacer jumping jacks. Jumping jack. Tijeras, recuerda el movimiento de brazos, el brasero. Listo, una pierna adelante, la otra atrás. Tratamos de mantener el talón de atrás pegado al piso. Eso. Cambiamos con la otra pierna. Eso. Abrimos en pinza abierta. Vamos a la pierna derecha. Cambio con la otra. Muy bien, listo. Comenzamos con nuestra fase central. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es lanzamientos balanceos laterales. Entonces, vamos acá. Eso, aguantando ahí el equilibrio con la pierna que está apoyada en el piso. Eso. Hacer 15 segundos con cada pierna. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos con la otra pierna.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, entonces vamos a hacer 15 segundos con cada pierna. Listo, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, flexionamos, subimos una pierna, flexionamos la rodilla y vamos a estirarla y vamos hacia atrás. La subimos, estiramos hacia atrás. Eso. 15 repeticiones con cada pierna. Eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Cambiamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. Ese es nuestro segundo ejercicio. Pasamos a nuestro tercer ejercicio. Entonces, con una pierna doblada, flexionada, vamos a bajar a coger algún objeto. Puede ser unas medias o una botella o cualquier cosa que tengan ahí a la mano. ¿Listo? Entonces, siempre con la pierna doblada. Entonces, bajamos, cogemos y vamos a hacer 10 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, comenzamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a necesitar un cojín. Tratar de que sea un poquito duro, no tan blandito. Listo, el ejercicio, la idea es ponernos de pie con una pierna y la otra flexionada adelante. Listo, y aguantar ahí 15 segundos, 15, 14, 13, 12, las manos a los lados para mantener el equilibrio, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos con la otra pierna. 15, 14, 13, 12, 11, traten de mirar un punto fijo para mantener el equilibrio.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. El siguiente ejercicio vamos a tratar de hacer lo mismo, pero en punta subiendo y bajando la punta del pie. Espérame. ¿Listo? Ahí igual, 15 segundos, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos con la otra pierna. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Estos ejercicios nos sirven mucho para coger estabilidad, ganar estabilidad a la hora de realizar los ejercicios de gimnasia. ¿Listo? Entonces es importante que lo realicemos debidamente. ¿Listo? Entonces, este circuito de ejercicios vamos a hacerlo 3 series por cada repetición ya mencionada. ¿Listo? Listo, hemos terminado nuestra fase central, ahora pasamos a nuestra fase final con el estiramiento. Entonces vamos aquí, pinza abierta. Vamos a la pierna derecha. Cambio. Tomamos arriba. Estiramos atrás, cuádriceps. Eso cambiamos con la otra pierna. Todo rodilla adelante. Cambio. Listo, cambiamos. Estiramos hombro. Cambio. Vamos atrás. Cambio. Y listo. Hemos terminado nuestra sesión número 2. Listo, damos inicio a nuestra tercera sesión de esta semana. En esta sesión vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento abdominal, lumbar y lateral. Listo, entonces comenzamos calentando acá. Balanceos hacia los lados y tratamos de mirar hacia atrás. Eso. Listo, cambiamos hacia los lados. Listo, ahora abrimos, cruzamos y abrimos, cruzamos y abrimos. Listo, ahora vamos a llevar el talón atrás que toque los glúteos. Listo,
ahí mantenemos el movimiento. Ahora rellas adelante. Rodillas arriba. Listo, ahora con el codo derecho vamos a tocar la rodilla izquierda. Mira acá. Listo. Cambiamos con la otra. Listo, ahora vamos a hacer aquí tijera, 10 segundos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y lo vamos a hacer más rápido. Más rápido, más rápido. Muy bien. Bajamos aquí, pinza abierta. Subimos. Estiramos aquí, brazo. Cambiamos. Listo, vamos a comenzar con nuestra fase central. Listo, entonces comenzamos con postura, sostenemos ahí 10 segundos, 4, 3, 2, 1. Listo, ahora ponemos las manos debajo de los glúteos y vamos a bajar y a subir. Ahí, 15 repeticiones. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, 3, 2, 1. Ahora vamos a hacer círculos, 10 hacia la izquierda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora, postura lateral. Y mantenemos ahí. Quince segundos. Once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambiamos por el otro lado. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Ahora vamos a hacer plancha en codos. 15 segundos, 15, 14,
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, cambiamos de ejercicio. Nos acostamos boca arriba. Cruzamos los brazos y subimos, bajamos. Listo, 15 repeticiones, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, cambiamos boca abajo y vamos a hacer acá contracciones. Vamos a hacer 20.
adelante. Seguimos acá. Muy bien. Estiramos aquí. Cuello. Cambio. Hacia abajo la cabeza. Y listo. Hemos terminado nuestra tercera sesión. Recuerden, en cada entrenamiento, hacer flexibilidad. Split, espagat, pinza abierta, pinza cerrada. Todos los días tenemos que hacer flexibilidad, ¿listo? Y también, apenas terminen los entrenamientos, hacemos un poco de gimnasia básica. Rollitos adelante, rollitos atrás, para de manos, medialunas. Recordamos los esquemas de suelo, recordamos el esquema de viga. Igualmente también para estar de pronto entrenando la memoria, miramos los videos de cada esquema, tanto de barra simétrica, de viga, de suelo, de salto. Entonces estamos ahí permanentemente observando los videos, ¿listo? Recuerden enviar foto o un video corto de los entrenamientos de cada uno. Listo, espero se cuiden mucho, un abrazo y mil bendiciones para todos.